una hierba perenne nativa en Uruguay, en Argentina, en Paraguay y en Brasil. Esta especie pertenece a la familia de las apiáceas y tiene un crecimiento arrosetado. Es una especie de porte mediano alto, en su fase vegetativa alcanza 40 centímetros aproximadamente de altura, pero cuando está en fase reproductiva este valor cambia entre 1 y 3 metros. Es una especie cuya principal forma de propagación es la vegetativa. Para ello tiene un tallo subterráneo que se llama rizoma, que tiene muchos puntos de crecimiento, es decir, que del mismo rizoma pueden salir más de una roseta. A pesar de que su principal forma de expansión es la propagación vegetativa, también tiene capacidad de reproducirse vía sexual. Cada planta puede producir en el entorno de 40.000 semillas, los midió el ingeniero Campo de Orellán, en su mayoría viales. Presenta hojas lineales de entre 30 y 70 centímetros de longitud y tiene la particularidad de que tiene espinas en sus márgenes. Por tanto, esta especie, en condiciones normales, no integra la dieta de los animales en pastoreo. Una planta que comienza su ciclo de semilla, germina y se establece en el otoño-invierno. Desde la primavera del primer año al invierno del segundo año se da un crecimiento exponencial de la orquesta biomasa de la planta. En el invierno principalmente crece todo lo que es el sistema radical y recién en la primavera del segundo año se da la floración. No todas las plantas florecen, aproximadamente entre el 10 y el 30% de las plantas. Esto se ve a campo con ese aspecto a roseta de estrella que adquieren las rosetas en su centro. Comienza en esta época la elongación de los vástagos florales y las fructificaciones y semillas se dan entre los meses de enero a marzo. En las rosetas que florecen en las axilas de los vástagos florales comienza lo que es el ciclo vegetativo. Se emiten esos renuevos que yo no sé si les da para ver, aquí hay una foto con el detalle de uno y cada planta puede producir después de la semilla son entre 1 y 6 renuevos, dando inicio a la fase vegetativa del racimo. Esta especie es considerada maleza de campo, calculo que todos ustedes la conocen, porque es capaz de ocupar áreas importantes de los potreros. Ese crecimiento vegetativo forma manchones característicos que no solo producen la pérdida por el área que ocupa cada roseta en sí, sino que en su centro queda forraje que es más difícilmente cosechado por el animal y no es tan aprovechado. A este hecho se le suma que en primavera-verano, cuando está la fase floral, estos vástagos en condiciones que la candilla es abundante, ocultan el ganado y dificultan mucho la tarea de cuidar los terneros que están naciendo, las ovejas, y por tanto aumenta el tiempo que se destina a la recorrida. Esta es una especie sobre la cual se han hecho muchos esfuerzos de investigación, existen antecedentes tanto en Uruguay como en Argentina como en Brasil, de lo que son los métodos de control. Y es lo mismo que para cualquier maleza. El método más económico de manejar una maleza es la prevención. Entonces yo no sé si alcanzan a divisar lo que es el tamaño de la plántula. Está en la punta de la lapicera. Si un campo está limpio y no tiene cardilla, esa plántula tiene que prosperar. Si existe un tapiz alto que le compita y que le haga sombra, es muy difícil que esa plántula pueda prosperar. En cambio, si la situación ya se fue de las manos y ya la cardilla es un problema, no tenemos que matar esta pequeña plántula, sino tenemos que llegar a este rizoma que es muy potente y tiene todos los puntos de crecimiento. Para matar ese rizoma, las opciones de control químico que tenemos son los herbicidas, como los que han probado a lo largo de décadas de investigación, que han demostrado mayor efectividad, son el 2,4-D y el triclorán. Ambos herbicidas son considerados hormonales. Estos herbicidas imitan la acción de las hormonas naturales que tiene la planta y van a los puntos de crecimiento y generan un caos ahí adentro de esos puntos de crecimiento que se ve a campo con esas hojas retorcidas
que finalmente termina ese crecimiento desordenado en la muerte de la planta. Estos herbicidas también, esta acción se podría haber favorecida, podrían ser ayudados por glifosato. El glifosato solo para control de cardilla no es de las mejores opciones. ¿Cuándo aplicarle si decidiéramos hacer un control químico? Recuerden que dice que imitaban a las hormonas, es decir, que tienen que llegar a esos puntos de crecimiento subterráneo. Para ello, para que lleguen más fácil, lo mejor es que vayan junto con el movimiento de la planta, que es en otoño, que está acumulando reservas, y ahí llegan más fácil a esos puntos de crecimiento. En cambio, si las queremos manejar opciones mecánicas, como por ejemplo la rotativa, que ha sido lo más estudiado, lo que tenemos que considerar que la cardilla tiene un fenómeno conocido como dominancia apical. ¿Qué significa la dominancia apical? Que hay una de las rosetas que está inhibiendo el crecimiento de los otros puntos de crecimiento. Cuando nosotros cortamos las hojas de la cardilla, de la roseta principal, lo que se hace es que se activan todos los otros puntos de crecimiento. Entonces, no afectamos la sobrevivencia de la especie, si la cardilla va a volver. El tema es cuánto nos dura ese control. La velocidad de rebrote, la capacidad de recuperación va a depender del nivel de reservas que tenga en ese rizoma. Si nosotros el control lo hacemos en primavera, estuvo acumulando todo el invierno, es decir, que rápidamente va a volver. Lo que se hace es, bueno, prevenir esa elongación de los rastros. En cambio, en otoño sí, tuvo que gastar toda esa energía en emitir ese vástago enorme, entonces tiene menos reserva y el control va a ser más duradero. También existe la opción de herramientas artesanales, como el masaje en superficie de rastras, o de rieles, o de llantas, que lo que esas herramientas tienen la acción como de descalzar el rizoma dañado y hacerlo más susceptible al daño de hongos y podredumbres. Como todo, el control integrado sería una de las mejores opciones. Una de las posibilidades es hacer un control mecánico en la primavera, cosa de disminuir la biomasa aérea de la planta, forzarla a rebrotar, que disminuya el peso del rizoma, y después en el otoño se hace un control químico. Bueno, a pesar de que existe mucha información de lo que es control de cardilla, nos pareció pertinente ahondar en lo que son los impactos de los controles que han demostrado ser efectivos en atributos poblacionales, en atributos demográficos de la cardilla, para predecir las evoluciones posteriores de los controles y también el impacto en el resto de la comunidad vegetal. Entonces, para ello, en mi tesis, en uno de los campos naturales de Palopique, que está en condiciones de pastoreo, se evaluaron tres tratamientos de control de cardilla y se dejó un testigo sin control. Estos tratamientos son el control mecánico, que se usó un riel lastrado de diseño artesanal del productor de la zona, que le copiamos básicamente el diseño, un control posicional con el cordón 101, que es una herbicida que tiene en su formulación 2,4-D y picloram, y seleccionamos la máquina de alfombra para su aplicación. Esta máquina, no sé si todos la conocen, lo que hace es tiene en ese depósito una solución con herbicida y agua, y va por medio de un cañito, va distribuyendo a ese lienzo o alfombra que hay por debajo. Entonces tenemos un control selectivo por posición. Aquello que toca la alfombra muere, especies susceptibles de herbicida obviamente, y lo que queda por debajo no se vería afectado. Con ello se disminuye el gasto de la herbicida y podemos proteger alguna de las especies que no queremos afectar. Se seleccionaron tres momentos de control a fines de primavera de 2013, en otoño de 2014 y a fines de primavera de 2014. Se hicieron en esos tres momentos los controles, es decir, hubo tres controles mecánicos, tres controles químicos y el integrado se hizo mecánico en primavera, otoño en químico en otoño y nuevamente mecánico en primavera. Vamos a lo que son los resultados. Aquí les presento una gráfica de cobertura de cardilla. En el eje está la cobertura desde el 0 al 45 y el periodo de estudio de diciembre del 2013 hasta abril del 2014. Como se ve, el testigo sin control permanece bastante estable, la cobertura de cardilla, en torno a
previo al control, que es el punto gris, con un 34% de cobertura de cabello. El resto de los puntos que están en anaranjado son las evoluciones en cada uno de esos meses. Si nosotros promediamos todas las evaluaciones posteriores, la cabello estuvo post control en un 15% de cobertura, lo que implica una reducción con respecto a la situación inicial de un 56%. Vamos a pasar al detalle de cada uno de los momentos de control, que están indicados ahí con una flecha anaranjada en el momento que se realizaron. Lo que vemos que el primer control fue donde le dimos el mayor golpe. Pasó del 34% de cobertura al 16%. Después remontó un poquito, le dimos de nuevo con una nueva pasada de la herramienta mecánica y volvió a bajar la cobertura de cabello, pero esta vez en un valor absoluto menor, del 18% al 10%. Y como verán, el tercer control de diciembre, lo que se hizo fue simplemente una reducción parcial en la cobertura de cabello y rápidamente se recuperó. Al final del periodo de estudio, el control mecánico tenía en promedio en las parcelas un 21% de cobertura. Con respecto al control químico, arrancó con una situación inicial esas parcelas con un 41% de cobertura pre-control. La cobertura media post-control fue de 5,5%, lo que implicó una reducción con respecto a la situación inicial de un 86%. Nuevamente, el primer momento de control fue en el que tuvimos mayor impacto en la disminución de la cobertura de cabello. Y lo que también se va a destacar en este gráfico en particular, la rápida respuesta. La evaluación de febrero, que pasamos del 41 al 9% de cobertura, fue 22 días después de la aplicación. Como se ve en el resto del periodo, había muy poca cantidad de cabello, muy poca cobertura, y por tanto, el segundo y el tercer control fueron poco efectivos porque había poco y porque estarían más chicas y era más difícil que la alfombra los tocara. Y bueno, terminó con un 9% de cobertura. El control integrado arrancó con un 33% pre-control y tuvo una cobertura media pro-control del 8,9%, lo que implicó una reducción del 73%. El primer control, recuerden que era igual al mecánico, se le había pasado el incremento del riego lastrado, entonces tuvo una respuesta obviamente muy similar a la que tuvimos en el control mecánico. Pasó de un 33% a un 12% de cobertura. Y lo que hicimos con el segundo control fue asimilarlo a lo que era el control químico, se emparejó. La forma de la gráfica pasó a ser casi que la misma que la del control químico. Tanto es así que finalizamos el periodo con un 9% de cobertura de cabello. Esto es cobertura. Vamos a pasar a otro de los parámetros en evaluación, que es la densidad de roseta. Cantidad de rosetas por metro cuadrado. Nuevamente el testigo está bastante estable en lo que es el periodo, esta evaluación se hizo gestacionalmente y anduvo en el entorno de las 6 rosetas por metro cuadrado. Lo que les comentaba, esta es la gráfica de control mecánico. En el eje de abajo las cruces rojas, indican los momentos de control. Y acá lo que ven es que es una evolución muy similar a la del control, a la del testigo sin control. En ninguna de las fechas que nosotros evaluamos los 17 meses del periodo experimental, el tratamiento mecánico se diferenció estadísticamente del tratamiento sin control. Es decir, bajamos la cobertura, lo vimos en la gráfica, pero el número de individuos, el número de rosetas por metro cuadrado no fue diferente del testigo. Lo que les comentaba que la capacidad de sobrevivir con un tratamiento mecánico de la cabello no se ve afectada. Y bueno, lo que es el control integrado, sí, disminuyó, mató las cabillas. En post-control tuvo 1,8 rosetas por metro cuadrado. En todas las fechas de evaluación tuvo menos cantidad de rosetas que el testigo. Y el control integrado, nuevamente, el primer momento de ataque se comportó igual al mecánico, pero con el control de otoño del 2014 se volvió a emparejar en el número de rosetas con el tratamiento químico. El promedio en post-control fue de 3,2 rosetas por metro cuadrado. Como les dije, nos interesaba mirar otras cosas aparte de la cabilla. Creemos que
Los métodos de manejo de malezas deben ampliarse, especialmente cuando estamos en una comunidad tan diversa como el campo natural, y mirar qué otros impactos podemos estar teniendo con la remoción de una especie que domina en el tapiz. ¿Qué fue lo que vimos? Simplificando, en el forraje disponible en la parte pastoreada, donde veíamos que los animales estaban accediendo al pastoreo, no tuvimos diferencias, no encontramos diferencias entre tratamientos en la cantidad de forraje. Pero sí vimos cambios en lo que hacía la composición de especies de tapiz. Uno de los cambios más importantes que vimos es el aumento en la cobertura de especies de gramíneas postradas, especialmente el Paspalumnotatum, que lo conocemos como el pasto aqueta, y el Axonopus affinis, que no me acuerdo cómo es el nombre común, pero es ese que está en la foto. Es decir, que el área que dejó la cardilla la reemplazaron principalmente estas dos especies. El control integrado y el químico tuvieron más que el mecánico, y el mecánico tuvo más cantidad de cobertura de gramíneas postradas que el tratamiento sin control. Por último, otro grupo que nos interesaba mirar particularmente eran las gramíneas erectas de crecimiento cespitoso de calidad tierna fina. ¿Por qué nos interesa este grupo? Porque ha sido demostrado que la cardilla actúa como refugio, protege a esas especies que no toleran el ambiente animal. Entonces decía, bueno, sabemos que ellas se protegen cuando está la cardilla. ¿Qué pasa con este grupo de especies cuando sacamos la cardilla? A un año de evaluado el tratamiento, no encontramos cambios en la cobertura de este grupo. Para resumir, en cuanto a la efectividad de los métodos de tratamiento, encontramos lo que esperábamos encontrar, tenemos datos demográficos para seguir analizando y para poder predecir mejor la evolución posterior de esos controles. Y también vemos que aplicar una práctica de manejo en una comunidad que tiene entre 100 y 150 especies también tiene su correlato y sus impactos se ven en el corto plazo. Por ahora eso es todo, les agradezco su atención y bueno, ahí tienen mi correo electrónico.